Bueno, el juego consiste en que van a llevar el juego con la cuchara. Y se lo van a llevar y van a topar hasta allá la pared y luego regresan. Tienen que tocar. Y el que lo bote, pues perdió. Y el que lo bote, pues perdió. Bueno, vale, pues. Una cuchara para cada una, se ponen las tres en fila y en línea, pues. ¿Usted va a participar? Tal vez, digo. Vale. Ah, bueno, Yeli. Ah, va. ¿Te son buenas para capotear, Nayeli? Es más grandote. Es más hermoso, tenemos. Ah, ¿listos? ¿Ya? A la una, a la dos, y a la tres. ¡La ganadora! Yo vi que ella venía adelante, ¿qué pasó? Se le cayó, que lo tapó. ¡Que lo repita! ¡Repítalo! ¿Entre ella no me repita? No, porque ella ganó. Porque ella sí, lo votó. Ella llegó primero. Sí. Bueno, el premio. Ya le dieron su premio. No, ella no ganó. Ah, por eso. Ella es la que ganó. Bueno. Aquí da su premio. Gracias por participar, Nayeli. Ahorita ya tiene para ir a invitar al esposo. Hola. Hola. Bueno. Y ahora. Miren pues, pero ay, esta nena no va a poder correr por los tacones, va que no puedes correr así. Por los tacones, no creo que la lleve. ¿Me los quito? Si tiene ganas de participar, que se los quite. Quítatelo. De todas maneras aquí no hay chute, no hay piedra, no hay nada. Bueno pues, Pedro, listo, ¿va? Tenés que llegar allá primero, mira, tocar la pared y regresar. Si pero te yo les voy a ganar. Si llegas de primero. Yo he cogido desde la milpa. Va. Va. Oye, Pablo. No, mijo, estos son más pequeñitos. Los más grandes son los. Yo quiero jugar. No, mijo, que ahorita es solo para pequeñitos, mijo. ¿Ya? Va, vamos para Jamie. Es la Jamie, va, Mari. Ni se conoce. Bueno, vente para acá, mijo. Ma. Tiene que ser de las mismas edades. Yo. La niña. No, ma, yo tú más grande. Pongan otro pequeñito, pa, pero yo tanteo que este chiquitín tiene carrera. Bueno, sí. Sí, están iguales. Yo pienso que. Pero si hay algo otro. Pues démosle con ellos, vamos a ver qué pasa. Vamos. Listo, pues tienen que ir a topar allá. Vamos. ¿Listos? A la una, a la dos, y a la tres. ¡Corre, corre! ¿Me dices que no?
Dale su premio, madre, ya lo fue el ganador. Pero yo no quiero. Ah, no. Bueno, Yasmín, ¿cuál es el otro juego? Quinto juego, concurso de que cuatro niños canten. Vaya, pues. Espérense. Ah, pues participante número uno. Ahí quédate, mijo, ahí quédate. Yo quiero participar. Va. Miren, pues. Vamos a ver quién es el que canta más bonito una cancioncita al cumpleañero. Tiene que ser una cancioncita de cumpleaños. No, una cancioncita, por ejemplo, de aquella que dice feliz cumpleaños. Es una cancioncita. No, pero yo no digo esa. Va. Cualquiera que tú podás. Yo solo. La que cante. Son cuatro niños que canten la mejor canción. Ajá. Cuatro niños que canten la mejor canción. Ya. Bueno, no importa los que sean, ¿vale? De todas maneras, al final digo yo que. ¿Cuántos hay? 2, 4, 6. Bueno, primero los grandes, después los más chiquititos, así como tú, mijo, de la otra. Va. Mario también. Ahí hay 2, 4, 6. 6, con 6. Mario, 6, dijiste, pero quieren participar. Bueno, vamos, Alejandro, tú eres el primero, listo. Vamos. A la una. Mira, pues, el que mejor cante va a ser el ganador, óigalo bien. El que cante la mejor cancioncita, ese va a ser el ganador al cumpleañero. No importa, sea canción, sea corito, lo que ustedes quieran cantar. Yo corito. A la una, a las dos y a las tres. Ay, no se oye. Primer perdedor. Segundo. Oh, todos se van a esconder. Vamos. Pues. Estas son las mañanitas que cantaban Ray Dublin. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. Despierta, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pájaros cantan. Mañana. Un aplauso para él. Entonces. Va. Ahora pasa para allá. Va, segundo participante. No se te viene ni una. Bien. No, va. Otro. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta, muy bien, despierta. Mira quién ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya despertó. ¡Oh, un aplauso para él! Bueno, al final vamos a dar un aplauso para quien ustedes consideren que fue el ganador de los dos. Pero otro más. Qué bueno, aplauso. Otro. Oh, fueron a nadar. El más pequeño se fue con los demás. Dijo un tiburón, ven para acá. No, porque se enoja mi mamá. Porque se enoja. Un aplauso, un aplauso. ¿Tenían pago los dos? Bueno, dejemos. Ahora vamos a sacar al ganador de ellos. ¡Ya! A ver. ¡Aplauso para el nene!
aplauso para el nene. Aplauso para este nene. Aplauso para el nene. Tenemos un ganador, él es el ganador. Vaya, pues segurito hoy se va a llevar a su mamá a invitarla. Mamá, me gané un premio, me gané 10 quetzales. Un agua chicle, para usted y una para mí. Va a decir, si quiere un chicle, le voy a dar a mí. No, qué bueno que les guste participar a los niños. Bueno, por ahí a petición de algunos niños decían que querían el juego del río crece. Vamos, consíganse unos palos ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, pero pónganse para allá. Consíganse dos palos por ahí. Les vamos a conceder el deseo a los niños de... Es un juego bien divertido, miren. Allá van a buscar los palos. Agacharon uno, falta uno. No, ese es un leño muy chiquito. Así como... Ah, ahí hay otro. Aquí hay uno. No, ese ya me dijo allá. Ah. Más seguro que vos vas a ganar. Bueno, miren pues, vamos a hacer una cosa. Deme los palos. Vale. Primero los de la misma estatura. Tú para acá, para acá, para acá. Tú, cinco. Este está más. Espérate, mijo.